Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edi Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, un saludo planetario a todos los dominicanos. Mira, yo te veía como que con ese flú negro, con esa corbata entre blanco, pero mira, te ve bien. Incluso te ve como si hubiera cobrado, como te ve un hombre brillante. Quiero decirte, el mundo, que me abordó el PBD y tienen una queja contra ti. ¿Conmigo y por qué? Bueno, porque ellos me dicen, Eddie, si Edmundo economista, ¿por qué ustedes leen ahí noticias económicas, pero negativas? Solamente lean noticias positivas. No, pero lo hacemos. Pero que a ellos no les gusta la noticia negativa, porque dice que cada vez que la economía baja, crisis, entonces la gente no lo billetea bien. Y eso les preocupa a ellos. A ellos les gusta que todo vaya bien. Que trabaje. Que todo vaya viento en popa, como esta información. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, afirmó que la economía dominicana retomará su crecimiento de años anteriores durante el 2021 en un contexto de estabilidad macroeconómica. Entiende que esto será posible gracias al conjunto de medidas económicas expansivas que se han implementado en la República Dominicana, junto a la reactivación del gasto de capital, los avances en los planes masivos de vacunación y la normalización paulatina del turismo, que impulsarán la recuperación de la demanda agregada y permitirán que la economía dominicana retome el curso usual durante el año 2021, que desciende según la senda del crecimiento. Resaltó Valdés Albizu que la acción coordinada de las políticas monetaria y fiscal contribuyó a la recuperación sostenida de la economía dominicana, que pasó del punto más crítico de la pandemia en abril con una variación interanual de un menos 20.8% a un menos 1% en diciembre del año 2020. Igualmente expuso que a pesar de que el crecimiento durante el año 2020 se ubicó en menos 6.7%, estima que para el año 2021 que discurre se aceleraría el ritmo de la recuperación económica dominicana con una expansión que podría ubicarse en torno al 5.5% o 6%, superior a su potencial condicionado a los avances en los planes de vacunación y a la recuperación gradual del turismo. Para este mes se espera que lleguen al país más de 220 mil turistas. Gracias a la importante recuperación que ha venido mostrando el sector, aseguró el ministro de Turismo, David Collado. De acuerdo a Collado, con la cifra de llegadas de pasajeros no residentes se prevé habría un crecimiento de 35% respecto a febrero. En un escenario muy favorable e imitando la tendencia de llegadas del pasado diciembre, el país estaría recibiendo este mes más de 268 mil pasajeros, por una variación mensual de 60%. Bajo premisas de una recuperación más moderada, la República Dominicana sobrepasaría los 199 mil pasajeros, 19% por encima del flujo de febrero del 2021, manifestó. Las remesas familiares continuaron como el sector más dinámico del sector externo de la economía dominicana, al promediar 776.5 millones de dólares durante los primeros dos meses del año, para un crecimiento promedio de 31.5% según cifras ofrecidas por el gobernador del Banco Central. Durante una reunión ordinaria del Consejo Monetario Centroamericano, el gobernador Valdés Albizu destacó la tendencia positiva de las remesas y su continuidad durante el año 2021, con expansiones de 793 millones, un 35.1% en enero, cuando alcanzaron 793 millones y de 28% en febrero, con unos 760 millones según estimaciones preliminares. Agregó que espera que durante el resto del año las remesas se beneficien del repunte previsto de la economía de los Estados Unidos y de la ampliación de estímulo fiscal en ese importante país. El Banco de Reservas y el Instituto Nacional de la Vivienda
firmaron un acuerdo para desarrollar el programa Mi Vivienda, una iniciativa del gobierno que favorecerá a miles de familias de bajos ingresos. Samuel Pereira, administrador general de Banreservas, y Carlos Bonilla Sánchez, director del INVI, firmaron el documento en la Torre Banreservas en presencia de funcionarios de ambas entidades. Para nosotros, el motivo que nos convoca y nos une en este día presenta una especial relevancia y significación, tanto para mí a nivel personal como para la institución que represento, el Banco de Reservas, porque tiene como objetivo un propósito eminentemente social y humano: poner a disposición de la ciudadanía viviendas a bajo costo destinadas a las familias dominicanas que más la necesitan. El Instituto Nacional de la Vivienda tiene como eje principal desarrollar infraestructuras que brinden calidad de vida a nuestra gente y asegurarles, a través de nuestro trabajo digno, un futuro mejor y la posibilidad de tener una vivienda propia que les ofrezca una mejor calidad de vida. Pereira aseguró que este proyecto, además de tener una gran relevancia humana, producirá una reducción significativa del déficit de viviendas del país. El superintendente de bancos de República Dominicana, Alejandro Fernández WB, informó que la institución realiza una auditoría legal para determinar dónde están los activos de unas 50 instituciones que quebraron en la década de los 80 y los 90 del siglo pasado, entre ellas financieras, bancos de desarrollo y bancos comerciales, y la condición jurídica en la que están esos bienes para tratar de acelerar su venta. Lo descrito por el funcionario público no se trata de un simple trabajo, porque supone adicionalmente el reto de identificar a los depositantes de aquello para que dejó de existir hace décadas. En estas entidades que hubo una intervención y un proceso de liquidación, ahí le corresponde a la superintendencia de bancos el rol de tomar control de los activos, venderlos, y en la medida que se van vendiendo, ir pagando a los depositantes. Todavía tenemos en la superintendencia unos 50 entidades que siguen en proceso de liquidación, y un trabajo que tenemos en primer lugar es acelerar el proceso de venta de esos activos, explicó Fernández WB en una entrevista especial para un periódico junto a la directora de la Oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros, Juliana Ramón. Alejandro Fernández WB citó como ejemplo el caso de una financiera que la Superintendencia de Bancos intervino, eso fue antes de su gestión, que inició en agosto del año 2020, tomó control de la propiedad y en ese mismo espacio montó una oficina sin realizar pago de alquiler por su uso, algo que es totalmente irregular porque lo que procedía era tratar de vender el activo para de ahí resarcir a los depositantes, y si eso no se hacía por alguna situación judicial que pudiera existir en el momento, entonces por lo menos se debió ir reconociéndole a los dueños de la propiedad, que son los depositantes, un alquiler para que eso, el dinero por ese concepto, se pudiera ir repartiendo entre todos. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional anunció la realización de una gran consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico profesional, que integrará la visión de los sectores productivos, académicos, empresariales y laborales de cara a la Cuarta Revolución Industrial 4.0, explicó Rafael Santo Badía. El Infotec ha formado más de 3 millones de dominicanos y dominicanas con más de una profesión técnica, que ha emitido más de 9 millones de diplomas en 40 años y que ahora, como un niño que vuelve a nacer, como dijo el apóstol Pablo, nos vamos a reencarnar en nosotros mismos para iniciar la nueva era, la era de la revolución científica 4.0. Todos los aquí presentes, recordemos este momento como el inicio a que los futuros técnicos vean una gran oportunidad y se enorgullezcan de que en la República Dominicana pueden prepararse en materia de vehículos eléctricos. Estemos todos orgullosos que nuestro país estará graduando profesionales técnicos en vehículos eléctricos, y felicidades al Infotep por este gran paso. Santo Badía precisó que el mundo vive una nueva etapa de transformaciones en la que la robotización, la inteligencia artificial, la mecatrónica, energías renovables,
digitalización de los procesos de manufactura y procesamiento de bienes y servicios son esenciales en las labores de producción. La lengua de Cervantes es bellísima, pero para poder dominarlo hay que irse con Jennifer Peña al Diccionario Económico. Poder absoluto. Autoridad total sobre todos los aspectos de un estado o nación y sobre sus habitantes. El término suele utilizarse en referencia al poder de un monarca absoluto. Este gobernaba de forma absoluta debido al concepto de los derechos divinos de los reyes, según el cual derecho del gobernar del rey amenaba directamente al poder de Dios.